mėgstantiems klausyti tinklalaidžių, jas kuriantiems ar norintiems kurti. Audio festivalis Banguoja. Rugpjūčio 16-28 dienomis. Daugiau informacijos banguoja.lt. Organizatorius Nepatogus kinas. Coño. ¿Para qué me grabas? ¿Para qué me grabas? Porque quiero recordar. Pero me puedes llamar y podemos hablar. Y nos podemos ver. Sin compromiso. No quieres nada. Está bien. No, no hablemos nada. Ni tú eres mi novio, ni yo soy tu novio. No somos nada. Somos dos perfectos extraños en Nueva York. ¿Te parece? Entonces, ¿cómo voy a llamarte? Extraño. Sí, estoy un desconocido y eres un desconocido, entonces, ¿cómo voy a llamarte? Me puedes llamar. Oye, extraño. ¿No seguiste la historia? Sí, la retomo. Estuvimos en un café un poco... como... ¿cómo se dirá? Como friki. ¿Friki? ¿Friki será? No sé si esta es la palabra que usaría para este lugar. Un poco pushy. Ok. Un poco push. Muy aburridor. ¿Por qué me llevaste ahí? No sé, que hacía mucho frío y estuve pensando, bueno, tenemos que entrar en un lugar y no puedo pensar en uno que va a estar abierto. Y entonces, por eso. Y ahí estuvimos un rato, tomamos un café. Tratábamos a practicar el inglés. Sí. Y ya. Después nos fuimos. Nos despedimos en la estación. Nos dimos muchos besitos. ¿Qué pasó el domingo? El domingo. Como nos dejamos de hablar por WhatsApp, ya teníamos otra cita más. Y el domingo. Oh, nos vimos en Union Square, ¿no? Bueno, sí, que te encontré ahí para tomar el tren juntos a la casa, a mi casa. Vinimos a la casa. Sí. Uh-huh. Estuvimos hasta las 2 de la mañana, 2 y algo. Y estuvimos en la cama besando, obviamente. ¿Y qué más? Ese fue el día que me dijiste, ¿no? ¿Qué te di? De todo. Sí. ¿Recuerdas cómo me dijiste eso? Pues me estaba sintiendo mal, ¿no? Por haberte dicho eso y quería ser sincero. Quería que si era posible tener una relación de amistad, porque eso es lo que somos. ¿Qué me dijiste? Te dije mi verdad. Te dije mi verdad, mi familia. ¿Cuál es la verdad? Pues te dije que tenía mi esposa y mis hijos, pero también te dije que no he sido feliz en mi relación de pareja y que mis hijos son mucho para mí, pero con ella no me siento cómodo. Sí, tengo unos hijos que adoro, que amo mucho, sí, pero mi matrimonio no funciona. ¿Sí? Entonces mis hijos siempre van a ser mis hijos.
Pero mi esposa no siempre va a ser mi esposa. Tu cara cambió. Sí. En ese momento. ¿Y cómo se vio? Pues como enojado. Te pusiste muy serio. ¿Tenías miedo de decirme? Sí, bastante. Porque sabía que iba a pasar esto. Que me ibas a echar para la... para la porra. Y de hecho me echó a la porra. Y a mí me enseñaron en mi casa que cuando uno quiere algo, uno lucha por eso. Y si tú lo permites, yo lucho por lo que quiero ahora. Y quiero estar contigo. Así después me vuelvo a mierda. Pero ahora, en 2, 3 meses, 4 meses, quiero estar contigo. Siente que estás usándome como una manera de escapar esta parte de tu vida, esta parte de tu vida que está un poco triste tal vez. No, no es una forma de escapar. Es algo que siempre ha estado ahí por solucionar. Y que ya son 12 años. 12 años. Estar casado. Es mucho tiempo. Mucho tiempo. Sufriendo. Mucho tiempo. ¿Y si estás sufriendo, por qué no te vayas? Porque siempre me han dicho que por los hijos uno debe hacer sacrificio. Yo le hago una pregunta. ¿La entrevista es para mí o para usted? No sé. Porque usted está hablando mucho. Ok. Eso fue un chiste de humor costeño. ¿Y tú has tenido muchos hombres en tu vida? No. Bueno, sí. Relación con un hombre como algo normal. Solo he estado con la gente que no me puede mostrar su afecto. Su afecto, sí. Que no me puede mostrar su afecto. Y personas que no habían salido del closet, entonces solo podía estar con ellos en el cuarto. Oculta. Uh-huh. Oculta, exacto. En su cuarto o en mi cuarto. Otras personas, bueno, sí, solo querían sexo también y se va. Se desaparece. Y bueno. O me dicen que tiene interés, mucho interés, pero se desaparecen también. No sé. Qué irónico. ¿Qué? Que ahora el que quiere desaparecer eres tú. Un día, cuando la realidad ha cambiado, encuéntrame y estaré muy listo a estar contigo. Muy, muy listo. ¿Tú sigues firme en eso? Me siento que ahora estás muy triste, pero vas a estar más triste. Sí, tenemos que tener una relación escondida y una relación que está haciendo como un balance entre la familia y yo.
o tu esposa y yo, o aunque lo quiero mucho, no sabes cuánto lo quiero. Eres el hombre más especial que he conocido. Pero no te quiero en mi vida. Te quiero en mi vida, pero no. No ahora. Tenía la esperanza de que cuando me fuera hoy de aquí, me iba a ir sabiendo que íbamos a intentar algo. Pero no te hice cambiar de opinión. Puedo ver que te sientes mucho y bueno, espero que sabes que me siento mucho también para ti. Pero los sentimientos no son suficientes para seguir algo así. Eso no son suficientes ahora, pero si me dejas intentarlo, yo sé que yo puedo ganarme tu corazón. Tienes la corazón de alguien más también. ¿Cómo así? Tienes el corazón. Tienes el corazón de alguien más. Y no es justo tener dos corazones en las Rock. manos. Y yo voy a ser feliz contigo, sin ti. Oh, pues eso creo. Eso es lo que tengo que buscar. Y si tú definitivamente ya estás decidido a que te sientes mal porque le hacemos daño a otras personas, te invito a que te des un tiempo para conocerme más. De pronto te gusto más y te das cuenta que de pronto vale la pena o de pronto no. Y lo mismo yo. Y si vale la pena, sería maravilloso. Y si no, pues lo pasamos bueno. Y nos conocimos. Y no más.